José Luis Orozco, regidor municipal, aprovechó la última sesión para solicitarle al alcalde que se analice la intervención de la calle El Encanto, que está ubicada en Quebradas en San Isidro de El General. La gran cantidad de polvo se genera en esta ruta y además hay que sumarle los huecos que ya se formaron en esta vía de lastre. La calle El Barrio El Encanto, señor alcalde, y hablo en nombre de los vecinos, ya no soportamos más el polvo. Ya no sabemos qué hacer con las personas asmáticas y creo que no es la calidad de vida que la comunidad de Barrio El Encanto se merece ni requiere. Urge priorizar esa calle. Y aquí les solicito que no se tome en cuenta la posición mía en este Consejo Municipal, porque eso no es ascendente. Estoy hablando de cerca de 300 personas, al menos 80, 70 familias que están tragando polvo ahí, asmáticos, personas con discapacidad, y urge entrarle y asfaltar la calle del Barrio El Encanto. No sé qué propuesta tiene, qué se va a hacer, pero me gustaría que le diga a los vecinos de ese barrio qué se va a hacer, cómo se va a priorizar o atender esa calle de manera urgente. También esta ruta es utilizada para el transporte estudiantil y, según supo TV Sur Noticias, debido al deterioro no se está brindando el servicio por ese sector. Además, se suma el mal estado de la calle que comunica Quebradas con el sector de Barrio Santa Marta, que está en condiciones similares a calle El Encanto.